de que nosotros tenemos ejecuciones, ¿sí? Pero que en realidad en hardware son hilos y corren sobre el mismo procesador. Entonces eso nos agrega ciertas latencias que nosotros debemos tener presentes. Actualmente, pues ya los sistemas con más de 4 núcleos son, pues son muy comunes en el mercado. Y pues usualmente lo que hacen es como a veces hay tiempos muertos, bueno, como suelen haber tiempos muertos en la ejecución de los procesos, entonces pues se aprovecha y se crean hilos, ¿sí? Estos hilos permiten aprovechar esos tiempos muertos del procesador, porque el procesador realmente cuando así ustedes están haciendo una tarea intensiva no tiene esa característica. Si por ejemplo miramos este AMD Ryzen, que es de tercera generación, ya se está quedando cortico, ya está en la cuarta de hecho. Si vemos este procesador acá, pues él no lo describen en AMD, pues yo soy fan de AMD, pero pues bueno, igual Intel es muy bueno. Entonces miren, número de cores 6, número de hilos 12, o sea que por cada procesador core 2 hilos. Y también, aunque esto se va a hablar en la segunda parte, también debemos de tener presente el tema de la caché. El tema de la caché también es muy importante porque en la paralelización también tiene influencia en lo que se puede hacer. Eso pues es una especie de cuello botella que no nos permite pues paralizar de forma, una de las tantas cosas que no nos permiten paralizar de forma indefinida. ¿Por qué? Porque aquí máximo puedo correr 12 threads, o sea 12 hilos, es decir 12 cosas al tiempo supuestamente, aunque realmente corren sobre 6 reales. Eso quiere decir que máximo al tiempo este PC o esta computadora tiene 6 hilos reales, ¿sí? Entonces, 6 procesos reales, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el tema de la caché, miren que la caché L1, que es la caché más importante, la más próxima al procesador, de hecho pues ahí seguirían los registros, que es lo más pequeño, pues tenemos la situación de que pues es una cantidad muy pequeña, 348 kilobytes, entonces hay que tenerlo presente para perder tiempo en la paralelización. O sea, no solamente es el tema de los procesadores, sino también el tema de la memoria caché. Y la memoria pues siempre va a ser una limitación para la paralelización. Bueno, acá ya vienen otras cosas, pues como el tema de la velocidad, que también es importante. Y entonces es una de las cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de tener los procesadores. En Linux hay un comando que nos permite ver un poquito de eso, que se llama htop. Y pues aquí están los 12 hilos, ¿sí? Y pues realmente, miren el uso de memoria, ¿sí? El uso de memoria y el uso de los procesadores, o sea, de la capacidad que están utilizando. Entonces, en este momento, pues yo estoy utilizando acá los 12 hilos. Pues igual porque estoy corriendo el navegador, que tiene bastantes pestañas, que las pestañas son el consumo de memoria pues bastante fuerte, entre otros. Y pues por acá están los procesos que yo estoy teniendo. En los procesos que yo estoy teniendo, pues ustedes pueden observar que acá... pues que realmente hay poco, hay unas cosas de Java corriendo, está el OBS puede ser el programa de grabación, entre otros, ¿sí? En Windows, pues Control Alt Delete y ustedes pueden ver su procesador y ello les permite a ustedes ver los procesos y el uso actual del procesador. Si ustedes hacen Control Alt Delete, en estos momentos pues van a encontrar el administrador de tareas de Windows, ¿sí? Este administrador de tareas de Windows, que acá lo podríamos ver, este administrador de tareas, pues vamos a ver si de pronto este video de YouTube nos da como vías de lo que quiero mostrarles. Bueno, esto es de Platzi, espera un momento. Acá, vamos a un pequeño video tutorial. Bueno, voy a quitar el sonido. El administrador de tareas, él tiene aquí la información del uso de CPU. Miren, si ustedes abren acá el administrador de tareas, Control Alt Delete, entonces va a mostrarles esto, que son los procesos que están actualmente corriendo. Y dentro de los recursos, bueno, él hizo clic en mostrar, creo que fue mostrar detalles. Vamos a ver dónde hizo clic. Él hizo clic en maximizar. Entonces ahí en el rendimiento, ustedes van a ver el uso de CPU. Si hacen clic sobre la CPU, pues van a poder ver los gráficos de utilización de la CPU. Si no estoy mal, si ustedes dan clic derecho, él les va a permitir ver el detalle de aquí les está mostrando el detalle de cada procesador, ¿sí? En el administrador de tareas de Windows, detalle cada procesador, él les permite ver estos gráficos,
¿sí? Por procesador. Aquí está. Entonces le permite ver estos gráficos por procesador. Creo que voy a instalar una máquina virtual en Windows para mostrarles cosas. Entonces, acá pues tiene, este es un quad core. O sea, cuatro. Aunque realmente este es de, miren, tiene dos núcleos y cuatro hilos. Usualmente se manejan dos hilos, porque estadísticamente el procesador tiene muchos tiempos muertos y solo tuviera un solo hilo. Por eso es que utilizan dos y funciona bastante bien la emulación. Pero hay que tener en cuenta que es una emulación. Entonces, pues nos da ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, acá nos da el uso de los procesadores, ¿sí? Entonces, bueno, eso es principalmente una de las limitaciones que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y pues hay otras limitaciones, pues que nos lo da la ley de Amdahl, que la veremos pues con mayor detalle la otra clase. Y la ley de Amdahl, pues que dice la máxima ejecución, la máxima ganancia paralela. Si ustedes recuerdan la ley de Amdahl en lo que era en funcional, ¿cuál es, si ustedes recuerdan cuál era el máximo, cuál era la máxima ganancia? Entonces, si ustedes lo recuerdan, la máxima ganancia estaba dada por el proceso secuencial. Es aquel que no podemos paralelizar. O sea, es imposible. Por ejemplo, paralelizar una suma. Eso no es posible. Entonces, nunca vamos a tener algo menor que el proceso más pequeño secuencial. Proceso más pequeño secuencial. Bueno, sería el más grande, que no podemos paralelizar. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, una suma no se puede paralelizar. Una multiplicación no se puede paralelizar porque son operaciones atómicas. Entonces, la ley de Amdahl nos implica esa limitación. Entonces, es una limitación que ustedes deben tener presente. Y luego tenemos acá lo que es la ley de Moore. La ley de Moore, pues, nos habla de la capacidad de procesamiento, ¿sí? Esto habla pues del tamaño del transistor que es el número de transistores en el procesador. Actualmente la tecnología, si no estoy mal, tamaño transistor 2024 más pequeño procesador, si no estoy mal está por el orden de los 6 nanómetros. Los transistores más pequeños, 5 nanómetros, ¿sí? Pues hace unos años eran 12 nanómetros y pues han logrado llegar hasta 5 nanómetros, ¿sí? Y eso nos permite meter más chips en la placa de silicio. Sin embargo, hay un problema ya físico, es que si ya llegamos al punto de que, si ya llegamos a ese punto en que ya físicamente no los podemos hacer más pequeños porque ya no podemos controlar las corrientes, porque digamos, si sí, el problema de hacerlo mucho, 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 mucho más pequeño el transistor es el tema de paralelización. No lo podemos hacer mucho más pequeño porque pues, ya la corriente tendría saltos, ¿sí? Digamos, habrían saltos de corriente y pues ya no se pueden hacer operaciones con eso. Igual los transistores son como ventanas que abren y cierran, son como interruptores que nos representan ceros y unos, ¿sí? Pero es que se utilizan para los procesadores. Realmente los transistores, si ustedes, bueno, creo que no tienen el contexto de arquitectura de computadores, entonces, ¿un transistor qué es? Un transistor es una compuerta que tiene, espera un momento, abro otro programa, es como aquí tengo doble pantalla, entonces me toca hacer un ajuste. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el transistor? El transistor, él tiene tres paticas, ¿sí? Uy. El transistor, él tiene, uy, está difícil de dibujar. Él tiene tres paticas, ¿sí? Él funciona como un interruptor. Él deja o no deja pasar corriente. Entonces, digamos que aquí está la entrada, aquí está la salida y aquí tendríamos como la especie de control, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El transistor, pues, tiene dos posibles comportamientos. O nos deja pasar corriente, es decir, que hay un voltaje de 5 voltios, o no nos deja pasar corriente, hay un voltaje de 0 voltios. Esto nos representa un 1 y esto nos representa un 0 lógico. ¿Qué pasa? Controlando el control, pues básicamente yo aplico una corriente allí. Si la corriente pasa cierto umbral,
me deja pasar los 5 voltios. Y si no, no me deja. Entonces, ¿qué pasa? Con eso, yo puedo representar un 0 o un 1 lógico. ¿Sí? También lo podemos hacer con un condensador. No sé si han escuchado sobre los condensadores. No sé si han escuchado los condensadores. Los condensadores nos permiten almacenar un voltaje. ¿Sí? Nos permiten almacenar un voltaje. De hecho, los discos duros HDD pues son una colección de condensadores. Cuando el condensador está, digamos, lleno de corriente, es un 1. Cuando está, es un 0. ¿Sí? Esto es contexto de arquitectura de computadores. Digamos que en la nueva malla les eliminaron eso. Y pues quizás a veces hace falta un poquito de este contexto, ¿sí? Como para uno entender qué está pasando. ¿Qué sucede? Esto en una placa de silicio, supongamos que está la placa de silicio, esta es, digamos, la CPU. La CPU está compuesta por cientos o miles de millones de transistores. Y eso nos permite representar ceros y unos. ¿Qué pasa? Pues ellos internamente pues tienen estas tres paticas y obviamente pues hay una circuitería alrededor de control pues que permite manejar los primero pues hay líneas de corriente pues que permiten alimentarlos y líneas de control para dar los ceros y los unos. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya llega a un punto en que ya por la cercanía y por lo pequeños que son podrían haber saltos de corriente y esos saltos de corriente pues podrían arruinarme la lógica, ¿sí? Porque realmente nosotros usamos hardware como lógico, 0 si no hay voltaje o 1 si hay voltaje. Por eso es que es binario, ¿sí? Por eso es que la computación es binaria. ¿Por qué? Porque a la larga, si hay voltaje o si hay corriente, bueno, si hay corriente, pues corriente implica voltaje, y usualmente se maneja de 0 a 5 voltios, aunque realmente nuestro procesador se maneja en 3.3 voltios, realmente. Realmente esa es la que se utiliza, ¿sí? Entonces, si hay 0 voltios, entonces, pues es un 0. Y si hay 3.3 voltios, que es la tecnología pues, que se tiene, que la hacemos, pues hay un 1. El problema es que pues, ya haciéndolos más pequeños empezamos a tener problemas de la física. O sea, porque ya la cercanía, ya en sí es el aislamiento que hay entre estos dos, porque debe haber un aislamiento. El aislamiento pues, es el material que está hecho. Y el aire es un aislante eléctrico. No sé si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, aquí hay un, ¿por qué? ¿Qué pasa? Aquí están las líneas eléctricas, ¿sí? Y usted puede poner la mano acá, ¿sí? Y nunca le va a pasar corriente, ¿sí? Porque pues el aire es un aislante, ¿sí? El aire es un buen aislante, ¿sí? Uno pensaría que no, pero el aire es un buen aislante. O sea, usted cuando separa dos cables y no pasa corriente entre ellos porque el aire está actuando como un aislante, el aire lo es. Entonces, pasa de que ya, digamos, son tan pequeños que el efecto de aislamiento del aire, pues ya no es suficiente. Y el aislamiento que se tiene en el tema de la circuitería, pues tampoco es suficiente. Entonces, esto produce que acá, pues tenemos ese problema, ¿sí? O sea, nosotros no podemos terminar de aislar. Nosotros no podemos seguir indefinidamente poniendo más transistores en la misma placa de silicio. ¿Cómo colocamos más transistores en la placa de silicio? Pues volviéndolos más pequeños, pero pues ya llega un punto en que físicamente es eso. La ley de Moore, vamos a ver un gráfico, el gráfico de la ley de Moore nos decía, porque pues esto yo lo vi cuando yo era, miren, esto yo lo vi cuando era estudiante, que yo soy estudiante de principios de los 2000. Bueno, es un gráfico más grande. Entonces, por allá en los 2000 se decía de que la capacidad de colocar transistores en un procesador se iba a duplicar cada año. O sea, como en esta placa del mismo tamaño, cada 2 años, se duplica cada 2 años. Y eso se cumplió hasta cierto punto. ¿Sí? Miren acá, estamos hablando desde los años 70 y miles de transistores. Entonces, claro, ya cuando llegamos a los años 2000, ya empezó a bajar. Porque como se duplicaba, pues es una pendiente de 2x. ¿Sí? Perdón, es una duplicación. Miren que esto está en una escala logarítmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Una exponencial, en una gráfica logarítmica, se ve como una línea recta.
¿Sí? Porque miren, miren las escalas. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Entonces, eso fue lo que nos prometieron en el año 2000. Cuando yo fui estudiante, pues sí, efectivamente se seguía cumpliendo para esa época. Sí, pero estamos hablando ya hace 20 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya para esta época, estamos hablando ya un poco más, bueno, 2010, quisiera verlo a 2024. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, miren qué ha empezado a suceder. Miren lo que ha empezado a suceder ya por esta época. ¿Sí? La predecida, pues ustedes ven esta de acá, pero realmente ya hay un decaimiento. El número de transistores, o sea, en la densidad de transistores, pues son varias. Primero, en la performance de energía, pues un transistor más pequeño consume menos. En la densidad de transistores, pues que realmente nos dan la capacidad de cómputo, es la capacidad de meter núcleos, la capacidad de meter procesamiento en la CPU y el tema de la frecuencia de reloj. O sea, porque la ley de Moore no solo involucraba el tamaño del procesador, el número de procesadores, o sea, la ley de Moore involucraba los siguientes aspectos. Primero, profe, dime. Para interrumpirlo, yo tengo una pregunta. Yo me he estado leyendo un libro de inteligencia artificial, ¿no? Que es de el enfoque moderno, es del año 2003, y en él mencionan, en el apartado de neurociencia, que según la ley de Moore, en el año 2020 se iba a superar la cantidad de puertas lógicas con respecto a las neuronas del cerebro. ¿Usted dice que eso podría ser correcto en algún momento? Digamos que el número de neuronas en el cerebro es alrededor de 100 mil millones. ¿Sí? Y actualmente el número de transistores, ¿cierto? Miremos en el Intel Core i9, 14ª generación, y actualmente son 14.200 millones. No, aún no se ha llegado a eso. Precisamente por el decaimiento, ¿sí? Por el decaimiento que ha habido. Porque es que ya empezamos a tener son limitaciones físicas, ¿sí? O sea, ya meter más transistores en la misma placa de silicio se vuelve, digamos, mucho, mucho más difícil. Entonces ahí está la respuesta. Actualmente no se ha conseguido, ¿sí? Y como menciono, digamos, si ustedes ven literatura de los 2000, como es el caso de inteligencia artificial, de hecho, inteligencia artificial con enfoque moderno, creo que hay una edición nueva. Sí, la primera era, si no se me el del 1900, y la que yo me estoy leyendo es del 2003, no sé si hay otra, la verdad. Si estoy mal, se supone enfoque moderno, creo que, bueno, o sea, eso nos damos cuenta en Amazon. Sino que el libro de IA fue con el que yo hice IA. Supuestamente esto es del año, sí, 2004, pues claro, naturalmente está desactualizado. Igual, obvio, para IA le sirve porque pues, realmente IA es matemáticas y eso, usted puede leer un libro de los años 70 de matemáticas y sirve, ¿sí? Pero digamos que en el caso de tendencia tecnológica, nosotros como, bueno, hago el apartado, nosotros como pertenecientes al sector IT, realmente nosotros somos muy cambiantes. De pronto, si a ustedes no les gustaba la matemática, pues digamos los matemáticos tienen una pequeña ventaja con respecto para el ejercicio de profesión. Realmente el matemático no requiere tanta actualización. O sea, no le digo que esté desconectado a la realidad, pero no requiere tanta actualización porque la matemática no cambia tanto, pero la tecnología sí. Y una de las tantas cosas es la ley de Moore, ¿sí? Si ustedes pueden ver, acá hablan pues del número de procesadores, pero realmente pues acá vemos otras cosas que involucran la ley. Lo primero es la eficiencia de energía del sistema. La segunda es la energía que necesita cada transistor. La tercera, que es la más importante, la densidad de transistores. Bueno, litio density y la frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj también es importante, ¿sí? No es lo mismo un procesador de 1 GHz que un procesador de 20 GHz. De hecho, este señor corre a 2 GHz. Aunque yo lo tengo así, porque pues es suficiente, pero este año yo lo puedo ver cloquear hasta 3.6 directamente en la BIOS, 3.6 GHz, pero pues me tocaría invertir la refrigeración, ¿sí? Entonces, digamos que 2 GHz para mi trabajo es más que suficiente, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Las secuencias de reloj son importantes también porque me dicen la velocidad de procesamiento. ¿Qué es un reloj? Entonces, supongamos que los transistores, ya sabemos que los transistores pueden tener 0 o 1, ¿sí? Creo que me tocó darle este contexto de arco.
0 o 1. Entonces, 0, digamos que aquí subió 1, luego volvió a bajar, luego 1 y 0. Bueno, ¿y cómo se leen los bits? Hay una señal que se llama el reloj, que es, siempre lo denominamos con T. Y el reloj es sencillamente algo así, es una onda cuadrada entre 0 y 1, ¿sí? Que se genera de esta manera. Obviamente es una onda cuadrada que, pues que es uniforme, ¿vale? Pues yo no tengo buena mano acá y menos que esta tableta está como desorganizada. Esta tableta está rara. Entonces, creo que hay un problema con el driver. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el reloj? El reloj me permite tomar los valores de la señal de los transistores y lo hace en cada subida, ¿sí? Entonces aquí que en subida tomó 0, aquí había 0, aquí había 0, aquí hay 1, aquí hay, bueno, aquí sube, bueno, baja, vuelve a subir, aquí hay 1, aquí hay 1, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, si la señal de reloj, este que ustedes ven aquí es el tiempo, ¿sí? Y el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Entre más frecuencia haya, menor tiempo. Es decir, que si la onda es mucho más, tiene una mayor frecuencia, pues ya no sería así, sino sería de pronto así, mucho más delgada, ¿sí? Y pues nos permite tomar mucho más bits al tiempo, ¿sí? Entonces, esto también es otro factor de velocidad de computación. El tema de la onda, el tema de la frecuencia, ¿sí? Entonces, pues también, pues eso es, miren, y la frecuencia se ha estancado. Realmente, desde hace 10 años tenemos procesadores de 2 GHz. Bueno, ¿y por qué no se ha acelerado más? Porque ya por física no tenemos esa posibilidad de poderlo acelerar. O sea, realmente ha habido un estancamiento en las frecuencias de reloj. Entonces, son varios aspectos. Son varios aspectos. O sea, el primer aspecto viene a el número de transistores en la placa de silicio. Luego tenemos aspectos como la frecuencia de reloj, ¿cierto? Pues que ya llegamos a una más o menos 2 GHz, 3 GHz. Ir más allá es complicado porque implica que estamos tomando los cambios de ceros y unos del transistor. Entonces, ¿qué pasa allí? Básicamente, ya llegamos a unas limitaciones físicas. Sí, vemos unas limitaciones físicas. Eso tiene un hardware que se encarga de leer esos ceros y unos. Y eso también tiene sus limitaciones. O sea, no podemos acelerar indefinidamente el reloj, ¿sí? Y el otro tiene que ver, bueno, cosas como la eficiencia energética. Sobre todo por el tema de recalentamiento, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer una operación que se llama overclockear, como les expliqué. Yo este procesador lo puedo tirar hasta 3,6 GHz si quisiera, pero realmente pues no lo necesito. Yo con 2 GHz trabajo muy bien. Digamos que de pronto, si ustedes ya hacen tareas muy intensivas, pues sí vale la pena overclockear. O de pronto, en juegos realmente ni siquiera tampoco importa, porque en juegos lo que importa es la tarjeta GPU, ¿sí? Entonces, pues son cositas que ya nosotros vemos acá de limitaciones, ¿sí? Que ustedes empiezan a ver, ¿sí? Y allí mencionan algo muy importante, es que el cuello de botella es la memoria. Tenemos en primera instancia la memoria RAM y en segunda instancia la memoria caché. ¿Qué pasa? Usted puede paralizar lo que quiera, pero sus hilos pertenecen a datos, necesitan memoria, ¿sí? No sé si eso lo explicaron en sistemas operativos. Me dan en contexto, porfa. Ustedes les explicaron qué pasa en memoria cuando usted ejecuta un programa. ¿O no? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ustedes saben que ustedes tienen una parte para el código y otra parte para los datos. Nosotros utilizamos el modelo de Newman, lo que quiere decir que código y datos comparten la memoria, ¿sí? Es decir, que están en la misma ubicación física, ¿sí? El otro es el modelo de Harvard, que lo separa, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto requiere memoria, ¿sí? Y esto cuando se está ejecutando, pues cuando nosotros hacemos particiones paralelas, pues cada hilo requiere código, datos, ¿sí? Y así el número de hilos que tengamos, ¿sí? Entonces empezamos con el primer filtro, la memoria RAM. La memoria RAM es un almacenamiento temporal de datos que van a ser procesados. Ahora, eso viaja y va
a una memoria adicional que se llama la memoria caché. La memoria caché es la memoria de entrada del procesador, que suele tener tres niveles. L3, que es más grande, suele ser de 2 MB o 4. Luego tenemos L2, que suele ser 1 MB, 2 MB. Y L1, que suele ser del orden de kilobytes. Sí, hoy en día ya hablamos de kilobytes. Y aquí, pues ya viene la CPU. Bueno, aquí adentro hay otra memoria que se llaman los registros, pero pues es otro, eso, digamos, podemos ignorarlo en esta explicación. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, todo esto tiene que pasar por aquí, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes van por la carretera y hay un peaje. Está el peaje de Tania, ya que hablamos de bloqueos. Sí, el peaje de Tania tiene como 7 carriles, ¿sí? Obviamente. Pero más adelante pasa lo que pasa en Colombia, donde te cobran el bueno y el resto no es tan bueno. Entonces, más adelante acá, pues la vía sencillamente se acorta. Entonces, hagan de cuenta que Betania es como la memoria RAM, ¿sí? Ella puede mantener muchos carros ahí, pero los dos carriles de más adelante, pues ya solo puede mantener un cierto número de carros. Y pues acá se formaría una cola en caso de que hubiese muchísimos carros, que como suele pasar. Entonces, ¿qué pasa allí? O al revés, cuando vamos, por ejemplo, llegando al peaje, que también es corto y se forman filas. ¿Por qué? Porque pues ya la capacidad de esta memoria caché, que digamos que es la vía corta, versus la memoria RAM, pues nos genera estos cuellos de botella. Usualmente los cuellos de botella, pues para eso está L3, ¿sí? Como almacenar, como un almacenamiento temporal. Pero usualmente pues, nos toca gestionar esa parte. Entonces, pues lastimosamente, pues tenemos cuellos de botella en el tema de la memoria. Sí, entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces, esto es pues principalmente la introducción a lo que serían los sistemas paralelos. Luego de esto... ¿Una pregunta? Sí. El consumo de energía también sería un cuello de botella, porque en el cuello aparece como si fuera un cuello de botella. El consumo, la eficiencia energética, el consumo, sí, porque pues la energía también es un limitante. Y también está en los limitantes que nos impone la ley de Moore acá. O sea, realmente la eficiencia, bueno, sé que está más completa. La eficiencia energética también lo es, ¿sí? El consumo de energía. Lo que pasa es que, primero que todo, tenemos un conjunto de energía limitado, no lo podemos aumentar indefinidamente. Y segundo, tenemos la relación del sobrecalentamiento de los elementos, ¿sí? O sea, también tenemos que considerar que entre más energía consumamos, la energía se usa, pero hay una pérdida por las leyes de la termodinámica. Y esa pérdida es en calor. Entonces también tenemos esa limitación allí de pérdida, con respecto a la paralelización. Bueno, entonces por acá... Y vamos a lo que serían los ejemplos. Entonces, les voy a dar un ejemplo acá, ¿sí? Ustedes, me imagino, alguna vez han comprado en plataformas como Amazon, eBay, Al Costo, El Éxito, Falabella, ¿sí? ¿Qué otra hay? Bueno, Olímpica. Y se me olvidó algún almacén, digamos Jumbo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos suelen tener pues picos de compras. Entonces, ¿qué sucede? Entonces les pregunto, si ustedes hacen compras un 5 de junio, por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy, un día cualquiera, 21 de agosto, ustedes hacen una compra en cualquiera de estas plataformas? ¿Tendrían algún problema? No. Pero, ¿qué pasaría si lo hacen en el Black Friday o el 23 de diciembre, como a la gente le encanta? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estas plataformas en momentos de pico muy altos o en el anterior gobierno, el día sin IVA? ¿Qué sucedió con estas plataformas? Habría mucho tráfico de red. Habría mucho tráfico de red y estas plataformas colapsaron, ¿sí? Mientras estas plataformas pueden soportar eso. Les voy a explicar qué pasa allí. En un sistema cloud, usted, por ejemplo, aquí tiene su APP, ¿sí? Usted tiene su APP
que digamos que es el carrito de compras. Usted acá tiene algo que se llama el balanceador de carga, load balancer. ¿Sí? El load balancer, su función es recibir el tráfico del externo, o sea, el tráfico de los usuarios. Voy a pintar un mundo ahí. Bueno, eso es un mundo. Recibe el tráfico de internet, o sea, las peticiones, y lo envía acá. Funciona como un intermediario. Bueno, eso es comunicación de doble vía, realmente. Sí, es una comunicación de doble vía. Vale. Pero tiene varias funciones. Entonces, ¿qué sucede? Él puede empezar a paralizar. ¿Cómo hacía paralizar? Cuando, digamos, llega el Black Friday, pues obviamente van a haber muchas peticiones. ¿Qué hace el balanceador de carga? Sencillamente puede lanzar una réplica, que es una paralización de la aplicación. Es una réplica de ejecución de la aplicación. Obviamente, pues eso hay unas operaciones internamente para sincronizar la base de datos, que no vamos a entrar en eso. Entonces, digamos, aumentó el tráfico, él lanzó una segunda instancia. Ah, pero subió más, lanza una tercera, ¿sí? Y así. Digamos que sistemas como Amazon y eBay, pues tienen esa capacidad porque replican la información. Eso es una capacidad de procesamiento paralelo, pero es un procesamiento paralelo real porque pues esto funciona en recursos de ejecución diferentes. Ahora, pensemos en el caso de estas empresas. En el caso de esta empresa, pues usted tiene el servidor por allá encerrado, un servidor web. Y acá está el mundo, ¿sí? Resulta que los servidores que suelen utilizarse acá pueden ser Apache, puede ser Internet Services, que es de Windows, creo que es IIS, o NGIS. NGIS, creo que es así. 9GIS, bueno, se me olvidó el nombre, 9GIS. 9GIS Server, eso es. Ah, GIN, GIN, 9GINS. ¿Ellos qué les proveen a ustedes? 9GINS, estos servicios les proveen a ustedes la posibilidad de tener una página web. Ahora, estos servicios, pues obviamente, tienen unos buffers que reciben el tráfico desde Internet. Y estos buffers, pues, tienen una capacidad limitada. A medida que incrementamos la capacidad, pues digamos que aquí hay cierta capacidad para paralización, pero llega un punto en que ya no se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué se suele hacer? Bloquear el tráfico. Y por eso es que usted le aparece la página caída. No sé si alguna vez usted ha intentado comprar en estas páginas un 23 de diciembre y cómo les ha ido. O un día pues de mucho tráfico. No sé si alguno lo ha intentado o no. No, no compran nada. No, un 23 de diciembre no. Vale, sí, eso es una pésima idea, pero bueno. Entonces, pues el día sin IVA fue realmente el que hizo que estas páginas se cayeran. Y pues uno dice, bueno, ¿y por qué Amazon y eBay pueden soportar eso? Pues Amazon y eBay pueden soportar eso porque ellos pueden aumentar la carga. Eso se llama capacidad elástica. ¿Sí? ¿Cómo así elástica? Pues, ¿qué es algo elástico? Pues que usted lo puede agrandar o lo puede volver pequeño. En cambio, esto no tiene esa capacidad. Aquí siempre tenemos un solo nodo de hardware, pues que tiene una capacidad de procesamiento dada por su CPU. Y pues estos servidores pues crean hilos, ¿sí? Que trabajan cada usuario. Pero eso llega a un punto en que ya no se puede, la CPU no puede. En cambio, lo que es AWS, por ejemplo, lo que es AWS, lo que es Azure, lo que es Google Cloud, pues sí tienen esa capacidad de replicar la capacidad. Ellos tienen esta capacidad y naturalmente pues pueden trabajar esto porque tenemos capacidad. Ellos tienen capacidad hardware que se puede incrementar, pero en capacidad hardware estática, como es el caso de pronto del servidor de Al Costo, el Éxito, el de Falabella, el de Olímpica o el de Jumbo, pues no tienen esa capacidad. Entonces pasan esos cuellos de botella, ¿sí? O por ejemplo, no sé si ustedes ya se están peleando. Hay una cosa en Colombia. Hay dos cosas en Colombia que usted no puede escapar: de la muerte y de esta agencia. ¿La han escuchado? ¿O no la han escuchado? Obviamente. Obviamente. ¿Alguno de ustedes ya le toca pelear con eso o todavía no? ¿O todavía están muy, muy jóvenes para pelearse con eso? No sé si a alguien le ha tocado pelearse con eso, con la DIAN. Hacer cosas ahí, pues. Todavía Declarar. no. Todavía no, ¿no? Igual no se preocupen que el ingeniero de sistema suele facturar lo suficiente para tenérsela que ver con ellos. De todos modos, en la próxima reforma tributaria, en lo que supe, van a bajar aún más los topes. Creo que hasta allá, creo que a la señora de los cintos le va a tocar declarar renta. Entonces, ¿qué pasa?
Pues en estos momentos la DIAN está en el tema de declaración de renta de personas naturales. Son alrededor de 16 millones de colombianos que tienen que declarar, ¿sí? Y algunos les toca pagar, ¿sí? Recuerden que nosotros tributamos impuestos sobre nuestras ganancias de muchísimas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Esta página, pues, hasta donde conozco la infraestructura, también es un solo servidor, aunque han implementado algunas soluciones de infraestructura para poder manejar el alta demanda. Eso se cae mucho. Entonces usted tiene a la gente quejándose en las redes sociales de la DIAN, ¿sí? Ustedes tienen la gente quejándose en las redes sociales de la DIAN. Entonces, básicamente, pues es una infraestructura que nosotros pensamos, perdón, que nosotros utilizamos, pero pues en momentos de pico se cae, precisamente por las limitaciones de la paralelización. O sea, uno tiene limitaciones en todas partes, ¿sí? Y eso es lo que habla acá. O sea, hay unas limitaciones dadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un divider. Entonces tenemos las limitaciones, ¿sí? De la paralelización. Entonces la primera de ellas viene dada, pues, que los recursos, entonces, si tenemos recursos de hardware limitados, podemos paralelizar hasta la capacidad disponible. Entonces, esto sería hilos de un servidor web. ¿Sí? Un servidor web lanza hilos para atender a cada usuario. Cada usuario es un hilo independiente, un proceso independiente. ¿Sí? Ese es el chiste del servidor web, poder atender a cada usuario por separado, pero eso tiene un límite. Y tenemos sistemas de hardware elásticos, que eso sería el famoso cloud, que puede incrementar la capacidad de hardware y responden mejor a sobrecargas de trabajo, que ese es el caso clásico de Amazon en el Black Friday. O sea, el Black Friday es la cosa de compras de la locura, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que en Estados Unidos el jueves anterior es el tercer viernes de noviembre. Y les recomiendo de pronto lo miren. Pueden conseguir cositas más económicas en Amazon. Inclusive si usted quiere algo de tecnología que no tiene muchos problemas de importación. Si usted de pronto tiene un presupuesto para comprar algo de tecnología, de pronto un portátil, de pronto... bueno, celular es más complicado porque toca utilizar casillero virtual, pero pues casillero virtual es económico. Ustedes pueden conseguir inclusive a menos de la mitad del precio de lo que lo conseguirán acá en Colombia. Entonces, por ejemplo, y claro, te imagínense, el Black Friday no es solo la gente de Estados Unidos entrando, es gente de todo el mundo entrando aprovechando las promociones que hay. ¿Sí? O sea, eso es un día de locura pues en Estados Unidos. Y el Black Friday es la oportunidad de la que tienen las empresas de deshacerse del store antes de Navidad. ¿Sí? Porque pues es el tercer viernes de noviembre, que es después del Día de Acción de Gracias, que es un día feriado en Estados Unidos, que pues marca el inicio de las festividades navideñas, donde se come el pavo y todo el cuento. Acá tenemos el 8 de diciembre, donde uno come velitas o algo así. Nunca he visto que coma algo rico ese día. Entonces, esto pues, como es una capacidad de hardware elástica, es decir, que puede cambiar, pues tenemos esa capacidad de poder responder a esos picos. Ya tenemos una gran capacidad de responder a esos picos. Entonces, eso es lo que nos hablan acá. ¿Dónde está mi...? Ah, pero no, yo lo tengo ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos divider. Tenemos el tema de la programación en paralelo. ¿Sí? Usualmente solemos programar de forma secuencial, ¿sí? Eso es lo que ustedes hacen, ¿sí? De forma secuencial es una instrucción tras otra, pero esto no apro pero no se aprovecha la capacidad de los equipos de cómputo. ¿Sí? O sea, no se aprovecha de forma apropiada. Porque, digamos, yo estoy corriendo aquí un for y tengo 12 hilos. Mi procesador tiene 12 hilos, o sea, tiene 6 núcleos, cada uno con 2 hilos. Y yo tengo esa capacidad, pero realmente no la aprovechamos, ¿sí? Realmente no la aprovechamos
Y pues tenemos esa característica. Y lo otro, programar en paralelo nos permite ignorar y nos permite concentrarnos en la forma en que se resuelve, ¿sí? Es decir, cosas como la partición de tareas y el tema de unificación de ejecución. Bueno, terminación de, digamos, unificación de tareas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces aquí aparecen varias cositas. Lo primero, la partición de tareas es una tarea que se llama mapeo. Y la unificación de tareas es una división. ¿Sí? Mapeo es lanzar la poder dividir esa tarea y ejecutarla. ¿Sí? Eso se habla de la división y posible ejecución. Y por acá tenemos el reduce, que habla de la el reduce habla de el reduce habla de la unificación. Si ¿Sí? El reduce, recuerden que es una, bueno, reduce es combinación de resultados. Entonces el reduce, recuerden que es tomar un conjunto y volverlo un solo valor, o sea, una sola salida. Bueno, entonces, y la idea, y una de las dificultades de la paralelización es el tema del determinismo. Me había olvidado eso. El determinismo tiene que ver es que, sin importar cómo se ejecute, debo dar el mismo resultado. Entonces les doy un ejemplo. Por ejemplo. No, de verdad que la IA ya la gasté. A ver. No. Ah, sí, ya me toca pagar. No voy a pagar, lo siento, no tengo plata. Entonces, no importa cómo. Entonces, por ejemplo. Ay, no es lo mismo. Por ejemplo, A es igual a 3, B igual a 2. Y tenemos, por ejemplo, una operación que sería C es igual a A más B. Y C es igual a 2 por C. Entonces, supongamos que C es igual a 3. Y C es igual a A más B más C, y es igual a C. Si ejecutamos, digamos, vamos a paralizar estas dos líneas de acá. Entonces, voy a poner línea número 1. ¿Esto qué lenguaje es? Esto es Bash. Voy a ponerlo como se manda. Entonces, por ejemplo, si voy a... Esta es la tarea 1. Y esta es la tarea 2. Entonces, tengo varios órdenes de ejecución. Entonces hago primero tarea 1 y luego tarea 2. ¿Qué valores me toman? Entonces... C es igual a A más B más C, entonces C va a ser igual a 2, 3, 2 más 3, que va a dar 8, y luego C va a dar 16. Y si luego hiciese, sí, y el otro orden, si hiciese tarea 2 y luego tarea 1, porque pues la paralelo pues tiene cualquier orden, entonces pues básicamente tendría que C es igual a 2 por C, se daría 6, y finalmente C sería la suma, que sería 6 más 3 más 2, daría 11. Entonces, pues miren que estamos obteniendo dos resultados diferentes. Entonces hay que tener cuidado con este tema del determinismo, ¿sí? Pero un buen diseño es estructurar para garantizar determinismo. Es decir, no importa cómo se ejecute la tarea, siempre tiene que dar el mismo resultado. Eso es una de las cosas más importantes allí. Bueno, y aquí viene... un ejemplo que les quería mostrar. Entonces, por acá lo tengo. Voy a abrir Visual Studio Code. Recuerden que pues, el compromiso con ustedes es a ver cómo es que tengo que meter esto acá. Ah, ya. Listo, voy a cerrar esto. Y vamos a abrir otro folder. Entonces, voy a abrir un folder que tengo por acá. No me apareció Open Folder. Ah, ya. Bueno, lo tengo acá. Aquí está. Entonces, yo aquí tengo dos archivitos: ejemplo 1 y ejemplo 2. Entonces, voy a hacer el archivito que tiene que ver con el secuencial. Porque no lo he hecho. Secuencial CPP. Listo. Entonces, para trabajar C++. Deben meter los
plugins que se llaman C++ y C++ extensión pack. Estos son los que trabaja Microsoft. Entonces meten esto y pues ya pueden entrar C++. Y en Windows, por favor, instalar esta librería, MIGW. Pueden instalar esto, ¿sí? Pues no, pero el SourceForge no me gusta. Prefiero de la página. Prefiero esto. Pueden instalar esto, que esto les permite trabajar C++ en Windows, ¿vale? Entonces pueden instalar MIGW. De hecho, DCPP, CodeBlows, arrastra esto. Y pues yo la verdad lo utilizo con Code. Entonces aquí les dejo el apunte. Entonces para trabajar con C++, ¿dónde está el Notion? Entonces, bueno, yo ahí veo. Entonces vamos a hablar de ejemplos. Entonces vamos a trabajar en C++. Entonces, recursos. Entonces, en recursos, instalar. Acá yo sé que ustedes son usuarios de Windows, así que pues yo respeto esas cosas, yo respeto esas costumbres, no hay ningún problema. Sí, yo soy respetuoso. Sí. Sí, así la gente sea rara, yo respeto eso. Y en Linux o Mac es instalar un paquete, uso el paquete, se llama Build Essential o GCC. ¿Listo? Suele ser uno de estos dos. Build Essential o GCC, que es el que, bueno, GCC, que es el que vamos a utilizar. En Visual Studio Code, instalar lo que sería el, este se llama CC++ de Microsoft. Este es de Microsoft. Y C++ Extension Pack, creo que se llama él. A ver. Eso se llama C++ Extension Pack. Entonces, instalar eso. ¿Listo? Que también es de Microsoft. Se lo pueden trabajar ahí. Lo pueden instalar. Es Extension Pack. Que es también de Microsoft. ¿Listo? Lo pueden meter allí. Sí. Bueno, voy a borrar eso. Entonces, allí, pues pueden instalar esas dos librerías. Y, pues básicamente, ya ustedes tendrían allí el, digamos, pues lo que necesitan para trabajar esto. ¿Listo? Estoy trabajando para poder trabajar Gradle, pero denme un tiempito que no puedo cuadrar una cosita. Entonces, bueno, aquí tenemos la implementación secuencial. Entonces, la implementación secuencial del código que nos decían allí es lo siguiente. De todos modos, yo la tengo acá. Igual, pues, la idea es que ustedes luego lo revisen. Yo tengo acá, pues, voy a importar esto. Que básicamente es esto, voy a tener un vector de tamaño 1.000.000 y voy a tener lo siguiente que son la serie Fibonacci, inicializar el vector, apply Fibonacci e imprimir el vector y tenemos lo que voy a hacer acá es sencillamente llamar esto, ¿listo? Bueno, entonces yo voy a llamar esto, voy a llamar inicializar el vector. Vamos a ver qué queda, si sea igual. Ah, bueno, tengo que tomar el tiempo. Tengo que tomar el tiempo porque el tiempo pues es lo que me interesa. Y básicamente voy a llamar esas funciones. Entonces, bueno, toma por la mitad. Entonces, vamos a llamar estas funciones. Entonces, bueno, tengo la función de Fibonacci, que es una función costosa. Tengo inicializar. Entonces vamos a hacerlo desde... Voy a invocar inicializar. El start vendría siendo desde 0 hasta el tamaño del vector, pues que es más vector. Estoy teniendo vectores de 1.000.000. Luego de esto voy a ejecutar, apply Fibonacci y finalmente imprimir el vector, ¿vale? Bueno, entonces, y acá tomo el tiempo, ¿vale? ¿Qué está haciendo esto? Esto está en las diapositivas, ¿listo? Esto está en las diapositivas. Lo que hace esto es inicializar el vector. Es, recuerden que C++, si yo no hago esto de inicializar, pues él me tomaría basura, ¿sí? Lo que haya en memoria. Él no inicializa como Java. Entonces tengo que hacerlo. Entonces importo la clase vector
Y voy a inicializar un vector. Entonces aquí es esto. Voy a evitar ese std 4 puntos vector. Y sencillamente voy a poner using. No, eso nos evitamos esto. Namespace std. Entonces me evito colocar ese std 4 puntos en todo lado. Entonces, ve, perdón. Vamos a hacerle aquí en reemplazar. Std 4 puntos. Ay, yo no quiero eso. Quiero reemplazar. Replace. Aquí está. Este 4 puntos lo voy a reemplazar por nada. Listo. Ahí ya lo tengo. Listo. Entonces, se supone que vector es ambiguo. Ah, claro, porque ahí lo diferencia. Entonces, objeto vector. Pongámoslo así. Qué feo, pero bueno. Objeto vector, objeto vector. Ay, dejo eso como estaba. Luego ya corrijo eso. Bueno, entonces acá lo tengo, ¿ve? Tengo un vector que voy a inicializar. Y ese vector, pues, va a tener pues tamaño 1.000.000. Luego le voy a poner un valor de i, que ese vector pues va a ser sencillamente. Aquí lo puedo inicializar en cero, realmente. Luego de eso, pues voy a meterle Fibonacci de 10. Ahorita vamos a ir incrementando. Y luego de eso, pues imprimo el vector, ¿vale? Imprimo el vector. Pues eso nos va a aparecer el vector de 1.000.000. Y luego de eso, pues hago eso. Y cuento el tiempo. Entonces, ¿cómo compilo eso? Entonces, vamos a darle G++. Voy a ponerle et-o, etc. Y lo voy a llamar secuencial.cpp. Entonces ahí ya ejecutó y voy a ejecutar acá, punto en la hex. Bueno, ahí, y este duró 1.2 segundos, ¿vale? Este duró 1.2 segundos. Ahora, este que duró 1.2 segundos, pues realmente en vez de imprimir, bueno, aquí ya lo imprimí y pues tomó en total 1.2 segundos. Voy a cambiar este imprimir por acceder. Entonces, pues, ¿cómo lo puedo acceder? Es muy sencillo. INTA es igual a vector en i. Esto es para evitar esa situación y sencillamente le voy a poner print f, le voy a poner por ciento f, perdón, por ciento s, es la n, accedido. ¿Listo? Pues para no tener esa impresión ahí. Vamos a volver a compilar. Así se compila. ¿Listo? Con G++. Bueno, obvio, punto y coma. Y acá, entonces ya lo vamos a hacer y lo voy a ejecutar. Miren. Duró 0.40 segundos, ¿vale? La ejecución. ¿Listo? Entonces, vamos a manejar Fibonacci. Fibonacci, pues, es una función muy costosa. Entonces, voy a ponerle Fibonacci de i. Entonces, pues, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Entonces, miren que ya aquí empieza a demorarse. ¿Por qué Fibonacci es una función exponencial? ¿Sí? Fibonacci es una función exponencial. Entonces, lo que voy a hacer posiblemente es no colocar Fibonacci de 1.000.000, porque Fibonacci de 1.000.000 es extraordinariamente costoso. Entonces lo que voy a hacer es poner Fibonacci, bueno, pongamos Fibonacci de i medios, ¿sí? De i medios. Como es un entero, pues no hay problema. Vamos a ver, este sería esta Fibonacci de 1.000.000, o bien, coloquemos Fibonacci de 400, ¿vale? Que es costoso. Vamos a volver a compilar y vamos a darle punto en la hex. Entonces, Fibonacci de 400. Ahora, ¿qué pasa con Fibonacci? Si ustedes han visto la ejecución de Fibonacci, Fibonacci de 400, ¿de quién depende? ¿De cuáles dos dependería? ¿Se acuerdan de la serie Fibonacci, no? ¿De quién dependería Fibonacci de 400? De 399 y 398. Correcto. 399 y 398, ¿vale? Y miren. Esto se nos va volviendo un árbol. De hecho, este es uno de los primeros temas que se tratan en ADA 2, que esto se puede optimizar. Entonces, Fibonacci 400, pues va a dar Fibonacci de 399 con Fibonacci de 398. Pero, ¿qué pasa? Estos son llamados. Fibonacci de 397 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso empieza a sumar, ¿sí? Bueno, creo que le pedí demasiado. Y pues Fibonacci de 400, eso nos daría un número muy grande. Entonces, espera un momento. Fibonacci calculator. Vamos a ver si tengo una calculadora. Aquí está. Vamos a ver, esto debería ser mucho más rápido. Pongamos un número grande, sino que aquí tengo otra limitación, ¿no? Es que como estoy usando números enteros,
Si ustedes ven, como estoy utilizando Fibonacci, me vuelve un entero. ¿Cuál es la limitación que me impone el entero? Si ustedes lo recuerdan. ¿Cuál sería la limitación? A ver si ustedes lo recuerdan. La cantidad. El tamaño máximo. ¿Cuál es el tamaño máximo de un entero? Si lo recuerdan. ¿O no lo recuerdan? 2 elevado a la 8, creo. No, 2 a la 31 menos 1. O sea, el máximo tamaño de un entero. El unsigned sería 2 a la 32 menos 1. 2 a la 32 es poquito. Vamos a ver, vamos a poner Fibonacci 400. Aquí lo va a calcular. Miren, da este numerote. Ese numerote no lo puedo representar. ¿Sí? También tengo ese problema. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un cambio aquí de datos. Voy a utilizar un long. Un long. ¿Por qué utilizo long? Porque la representación de long en C++, más number, es, miren, este número. Y pues tengo el máximo, 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 que sería long, long, que es este otro numerote. ¿Sí? Este sería long, 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 que es este. ¿Sí? Mírenlo acá. Este sería long. Y este sería, este es long. Bueno, aquí está. Aquí está. Long, que sería, se supone que, no, este es C++ de, bueno, C++. Types range. Esto, bueno, esto es de hipo. Entonces, pues depende del número de bits que hay. Entonces, pues el long, que es el máximo long long, que sería 2 elevado a la 63. ¿Sí? Que es un número bastante grande. Entonces, pues yo podría aquí utilizar long, pero para no complicarme la vida, entonces no voy a poner Fibonacci 400. Voy a poner un Fibonacci, por ejemplo, de 100. Vamos a ver si se nos pasa de los 2.000 millones. Que es como nuestro límite, si no le coloca un sign. Entonces, acá, vamos a ponerle Fibonacci de 100, vamos a ver. Exponencial más 20, Fibonacci de 50. Fibonacci de 50, Fibonacci de 50 sería 2, esto es 1 millón, 12 mil millones. Entonces, sí necesito utilizar long, ¿listo? Necesito utilizar long. Entonces, Fibonacci 50 es alcanzable. Y voy a aplicar aquí, en vez de int, voy a poner un long. ¿Listo? Y este vector, pues obviamente es un vector de ¿qué? De longs. ¿Listo? Eso es una cosita allí que cambié, por lo que les acabo de mostrar. Y vamos a ver. Voy a ver cuánto se me demora cada Fibonacci de 50. Voy a imprimir. Vamos a ver. Printf por ciento... LD vector n. LD es un long. Veamos. No, es que aún le toma mucho tiempo. Vamos a poner un Fibonacci más suave, pues. Y pues no lo vamos a dejar long, sino bien, pues. Está bien, está bien. No voy a pelear con usted. Voy a poner Fibonacci 20. Listo, y no que el Fibonacci es una función muy costosa. Fibonacci 20. Entonces, vamos a ver Fibonacci 20. Veamos, vamos a ver cuánto se me demora cada uno. Print f, esto es por ciento de vector en i. Veamos, bueno, no está tan demorado. Entonces, sí, vamos a ver cuánto se nos demora Fibonacci 20. Vamos a volver a ejecutar. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues está haciendo 1 millón de veces Fibonacci 20. ¿Listo? Miren, miren cómo lo que se tarda hacerlo de forma secuencial. Ahora, si yo mirara mis procesadores, pues debe haber uno en uso intensivo. Mírenlo acá. Bueno, ya creo que terminó. Bueno, sigue acá. Debe haber uno en uso intensivo. Miren, el procesador 9, ¿lo ven? Está en uso intensivo. Sí. Entonces, ¿qué es el que está haciendo esta operación? Creo que Fibonacci 20 es muy demorado. Es que es una cosa de locos, porque es que la complejidad exponencial, la complejidad de esto es... 2, aproximadamente 2 a la n. Entonces, imagínense cuánto es 2 a la 20. Esto es mucho. Entonces, voy a poner Fibonacci de 15. Hay uno que no se me demora tanto, sino que quiero que se demore lo suficiente para ilustrar lo que quiero mostrarles. Uy, perdón. Vamos a ver. Bueno, Fibonacci de 15. Accedido. El tiempo fueron 4 segundos. Entonces, demora hasta Fibonacci de 15. Bueno, entonces acá
¿Qué hice? Sencillamente ejecuté esto acá, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué sucede acá? Vamos entonces a hacer una operación, ¿cierto? Vamos a hacer una operación y hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Hay dos enfoques. Bueno, hay tres enfoques, pero el tercer enfoque lo vamos a dedicar a una clase para eso. El primer enfoque viene siendo a través de hilos, la clase TRIT. Esta clase básicamente pues, va generando hilos y lo que yo hice acá fue hacer una partición por la mitad. Si ustedes lo ven acá y luego los junto. Luego hago una partición por la mitad y los junto. Una partición por la mitad y los junto. ¿Sí? Entonces, vamos a compilar esto. Vamos a compilar, voy a llamarlo, bueno, voy a borrar los exes. Ay, pucha, no. Sería rm ex asterisco. Listo, voy a volver a compilar ese. Y voy a compilar el otro, que más más menos o, voy a compilar, voy a llamarlo hilo, trip, y voy a compilar el archivo ejemplo 1.cpp. Pero le debo decir que debe utilizar la librería lptrit, ¿listo? De esa manera la linkeo, ¿sí? Entonces aquí lo compilo y bueno, miren que hace lo mismo, pero, ah bueno, aquí es Fibonacci, yo puse Fibonacci de 15, ¿cierto? Ah, sí, Fibonacci de 15. Entonces Fibonacci de 15. Voy a cambiar aquí una cosita en este código, es que yo no quiero que haga esto, sino que haga una asignación. O sea, básicamente, intena vector en i. Esto es lo que quiero acá, porque imprimir es muy maluco. Entonces vamos a hacerlo. Y vamos a ejecutar treat. Entonces, acá, miren, 2 segundos. ¿Qué pasó con el tiempo de ejecución? Inicialmente, miren, teníamos 2 segundos, 4 segundos. ¿Qué pasó? Bajó a 4. Ahora, ¿ustedes recuerdan este enfoque? ¿Cuál era en programación funcional? Lo partí a la mitad e hice 2 hilos. ¿Qué enfoque es ese? ¿Paralelización de datos o paralelización de tareas? De tareas. De tareas. Listo. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Yo podría hacerlo en 4 tareas. Entonces, en 4 tareas, pues, ¿qué pasaría? Entonces, voy a poner T111, T12, T13 y T14. Entonces, aquí, pues, ya inicializar, pues cambia un poquito. Vamos desde 0 hasta más vector cuartos, luego vamos desde más vector cuartos hasta 2 por más vector cuartos, luego vamos desde 2 por más vector, vamos la segunda, el segundo cuarto, más por más cuartos, luego aquí iríamos hasta 3 y aquí iríamos 3 cuartos hasta vector. O sea, básicamente hacemos los de 0 a 1 cuarto, de 1 cuarto a 2 cuartos, de 2 cuartos a 3 cuartos y de 3 cuartos a 4 cuartos. Y posteriormente, pues podemos hacer esto en absolutamente todos. ¿Sí? Bueno, este vamos a poner T11 join, T12 join, T13 join. Y vamos a ver qué pasa con la ejecución. 313 join, 314 join. Recuerden, pues cuando uno lanza el hilo, luego lo tiene que colocar acá. Y lo bueno es que el copilot me lo va a hacer, que es apply Fibonacci. Entonces, sería de 0 a 1 cuarto, que sería T21. Él ya me lo va a coger. Ajá, T22, T33, T44. Miren lo útil que es esto, ¿no? El copilot es el, ¿cómo se llama? El asistonto. El asistonto pues me hace esto. Vamos ahora con print vector. Él debería entender que quiero print vector y este sería 3-1 y voy a borrar toda esta vaina. Bueno, primer cuarto, luego el segundo cuarto, el tercer cuarto y el cuarto cuarto, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Los juntamos, ¿sí? Este es el enfoque de este. Y acá vamos a tomar el tiempo. Volvemos a compilar y ejecutamos. Y miren lo que pasó con el tiempo de, ah, bueno, este es .exe, que sería el primero. Y luego, punto slash street. ¿Qué pasó con el tiempo de ejecución? Tenemos ahorita 2 segundos. ¿Ahorita qué obtuvimos? 4. Bueno, obtuvimos menor tiempo. Tiempo, ¿cierto? ¿Cuál fue? A ver, si ustedes recuerdan de programación funcional, ¿cuál fue la ganancia?
¿Cómo sacaríamos la ganancia en tiempo? A ver si se acuerda. A ver si se acuerdan de la ganancia. No era dividir, eso era la aceleración, era dividir el tiempo. Ah, se me olvidó la fórmula, pero por ahí está, era dividir el... Era 4.4 lo que se nos demoró al principio, ¿cierto? 4.4032 dividido 1.18464. O sea que la aceleración es de 3.74. Entonces lo hicimos tres veces más rápido. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo indefinidamente aumento los hilos? Ya no son 4 hilos, sino 20. ¿Será que lograría acelerar aún más? ¿Ustedes qué dicen? Creo que para algunos casos sí, y otros no, creo que era. Sí, porque yo ya si saco más hilos de procesos, ya no puedo tener más ganancia. Y recuerden que hay un umbral del tamaño del vector. O sea, hay un umbral donde ya no me funciona muy bien. Bueno, este es bajo el enfoque de hilos. Sí, este es bajo el enfoque de hilos. Y el siguiente sería bajo el enfoque de algo que se llama LSB, que sería este de acá, que básicamente, TBB. TBB, ya básicamente le digo directamente qué es lo que quiero paralelizar, ¿sí? Este ya es un enfoque donde yo le digo qué tareas quiero hacer paralelas, ¿sí? Entonces, básicamente, miren, es un for paralelo. TBB, pues como librería, TBB C++, que yo puedo paralizar bloques específicos. Entonces, son bloques de... vamos a ver un ejemplo acá. ¿Quieren ver ejemplos? Por ejemplo, el parallel for. Entonces, el parallel for, por ejemplo... Bueno, podemos hacer este del juego de la vida. Vamos a ver si aquí lo vemos. Aquí está. O sea, yo básicamente le digo qué es lo que quiero paralelo. ¿Sí? Este es el otro enfoque. Bueno, este es el board, vamos a ver si aquí hay de paralelización. Ah, sí, míralo. ¿Dónde está el for? Por aquí hay un for paralelo, creo que lo había visto. Este es un for normal, ¿sí? Este es un for normal. Creo que en evolution está. ¿Dónde está aquí el for? Aquí está. Bueno, esto es una tarea paralela. Entonces... También en el enfoque de tareas, ¿sí? Pero a diferencia de los hilos, yo le digo qué bloques quiero paralelizar, ¿sí? Entonces acá yo le estoy diciendo es que quiero paralelizar. Miren que pues básicamente esto es un parallel for, ¿sí? Que tenemos acá. ¿Y qué sucede? Él se encarga de la gestión de hilos directamente, ¿sí? Entonces, digamos que el trim yo le puedo decir cuántos hilos quiero. Y parallel for... Yo le puedo decir cuánto, digamos, qué tipo de bloque quiero paralizar. Y hay bastantes cosas que pueden paralizar. Entonces, un parallel for de TDD, por ejemplo. Entonces, es que TDD, TDB. Entonces, aquí está. Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenemos el parallel for. Digamos que es importante acá que se tenga en cuenta que pues, las tareas deben ser independientes. Entonces, bueno, debo poner este es el parallel for. Mírenlo acá, debe parallel for. Entonces, si ustedes ven, acá en los argumentos, yo le estoy diciendo que va a haber un rango entre 0 y el máximo vector. O sea, ¿cuántos elementos voy a paralelizar? Ah, pues es un rango que va desde 0 hasta 1 millón. Porque es un for de 0 hasta 1 millón. ¿Y qué voy a devolver? Voy a devolver, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener... Es todo esto. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, básicamente, ¿qué es lo que voy a paralizar? Y acá, miren, le doy el rango. Entonces, aquí básicamente estoy diciendo el rango que quiero paralizar. En este caso es desde 0 hasta más vector. Y miren, el valor de inicial es begin hasta rn. Eso es un iterador. ¿Sí? Cada vez que se itera, se va a lanzar el hilo. Y miren acá, va a ser exactamente lo mismo.
Fibonacci, que es el caso de Fibonacci, este sería Fibonacci de 15, que sería equivalente con el otro, y pasa lo mismo acá. Y voy a tomar los tiempos, ¿sí? Voy a tomar los tiempos acá. Entonces, pues, para compilar esto, entonces vamos a darle G++ menos C, perdón, menos O, etc. Voy a llamarlo TBB, o TDD, TBB. El nombre del archivo es ejemplo2.cpp y le voy a dar menos LTBB. Entonces, con eso voy a compilar. Y miren. Ejecuto. Ah, chanfle. 1.65. Quiero quitar ese print. ¿Dónde está el print? Aquí está. Ahí se me va a hacer asignación. NTA igual a vector en I. Listo. Ahí está. Sí, no quiero imprimir. Porque pueden... maluco. Y miren. Se ha demorado 0.68. Claro, porque es que aquí la misma librería se encarga de definir el número de hilos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces tenemos el enfoque de TBB. El enfoque de TBB es paralización de datos. Lo hace sobre la estructura directamente. Y TRID es el enfoque de paralización de tareas. ¿Sí? Entonces, aquí pues lo tenemos. Sí, aquí lo tenemos y acá tenemos esto. Eso ya se encarga. Miren que lo que hacemos es incluir un iterador dentro de la estructura. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que nosotros debemos tener cuidado es en que las tareas sean independientes. O sea, porque en la inicialización, ya si, digamos, vector dependiera del anterior, pues acá ya tenemos problemas. No podríamos sacarlo bien, ¿sí? Acá tampoco, ¿sí? Porque necesitaríamos sincronizarlos. Hay que tener en cuenta que las tareas deben ser independientes. Eso es súper importante. Entonces, tenemos en C++ el primer enfoque. Entonces, tenemos, bueno, voy a hacer aquí las notas de corner. Entonces, en C++, bueno, puedo hacerlo en forma de lista. Entonces, headin 2. Entonces, paralización en C++. Entonces, en paralización en C++, pues tenemos lo siguiente. Número de list, pues tenemos el enfoque de TRID, que es básicamente lanzar hilos con un proceso. Debemos partir este proceso, por ende, es necesario utilizar, eso se llama variable de inicio, variable de finalización, eso sería, bueno, utilizar variables de inicio y fin. ¿Cierto? Nosotros definimos cómo lo manejamos. Bueno, sí, básicamente. Esto se compila con GCC. El nombre del ejecutable, menos o, etc. El archivo .cpp, menos, ¿listo? Tiene que haber una dependencia instalada en el sistema operativo, que es la librería LTRIP. Tiene que estar instalada. La segunda forma, tenemos TBB. Lanzar hilos de con respecto a una colección de datos. La librería se encarga de la gestión de hilos. O sea, el número que va a haber. ¿Sí? Entonces, pues ya básicamente nosotros nos encargamos igual. Deben haber variables de inicio y fin, ¿sí? De recorrido de la colección, porque se encarga de eso. Y cómo se compila. Entonces, ¿cómo se compila? Se compila como gcc menos o etc. Este sería el tema de, bueno, archivo.cpp menos ltpb. ¿Sí? Entonces, le estoy diciendo ahí la banderita de que debe incluir ltpb. Entonces, esto es lo que hay acá, LTBB, y bueno, entonces les voy a compartir estos ejemplos, les voy a dejar estos ejemplos acá, voy a usar un Google, GitHub Gits para compartir estos ejemplos. Entonces, de hecho se ve muy bonito, ya van a ver. Entonces, ejemplos, clase infraestructuras.
Entonces, el primer ejemplo vendría siendo el secuencial. Secuencial.cpp. Luego vendría lo que sería ejemplo 1. Este sería el ejemplo con hilos. Entonces sería ejemplo thread.cpp. Y luego vendría el SB. ETBB. TBB. Ejemplo TBB. .cpp. Y vamos a crear un GIS público. Listo. Entonces, aquí van a estar. Y esto tiene algo muy bonito. Es que puedo copiar el enlace. Y esta librería me permite a mí hacer lo siguiente. Entonces, aquí tenemos un GIS. Entonces, ahí pues básicamente les va a quedar pues los archivos. Esto ya está compartido, siempre lo ha estado. Entonces, aquí donde va a estar compartida las clases, yo les voy a poner el enlace en el campus, ¿vale? Entonces, bueno, entonces esto sería básicamente, ¿sí? lo que viene acá. Entonces, ¿qué va a seguir ahora en esta segunda parte de la clase? Va a seguir pues como un pequeño recorderis. Creo que realmente la diapositiva, como estoy dando cuenta, realmente podemos continuar pues sobre todo la ley de Andal, podemos continuarlo en la siguiente clase, ¿cierto? Entonces en la siguiente clase pues no habría quiz, ¿sí? Porque pues sería esta misma lectura. Y la otra clase vamos a terminar esa parte y continuaríamos con el tema de hacer algunos ejercicios. Entonces, ahí les comparto, pues ahí ya les dejo el código. Y bueno, entonces esto sería. Entonces vamos a tomarnos unos 15 minutos de descanso. Ya ustedes verán si regresan o no. Y pues nos volveríamos a ver a las... bueno, tomémonos 20, eso es un entorno virtual. Entonces nos tomamos 20 minutos de descanso y nos veríamos a las y 50, ¿vale? A las 8 y 50 y ahí ya continuaremos. Entonces, bueno, pauso grabación por acá y nos veríamos a